Al año con Vermex Total de Laboratorios López presenta La Crónica. Bienvenidos a La Crónica, gracias a Vermex. Vermex Total combate varios tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Nueve de los equipos que formaron parte del polémico lanzamiento de la Superliga han sido bienvenidos de nuevo en la organización de toma de decisiones que supervisa el juego de clubes europeos. Seis clubes ingleses, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City y el Manchester United, al igual que el Tottenham, volverán a ser miembros de la Asociación Europea de Clubes junto al AC Milán, el Inter y el Atlético de Madrid. Pero Real Madrid, Barcelona y Juventus se niegan a renunciar a la competición separatista que busca lanzar una liga rival a la Champions, prolongando la ruptura con la UEFA y sus homólogos europeos. Los 12 clubes fundadores de la Superliga abandonaron la asociación en abril cuando incumplieron los compromisos anteriores con la UEFA de lanzar la Superliga. Los 9 reintegrados en la asociación abandonaron la Superliga en medio de una reacción violenta de los órganos de gobierno y los hinchas, particularmente en Inglaterra. La asociación ahora está presidida por Nasser El Khelaifi, el presidente del PSG, que nunca firmó en la Superliga que colapsó en 48 horas. La asociación dijo que hubo un proceso exhaustivo de remisión por parte de los clubes antes que su junta directiva les permitiera retirar sus renuncias anteriores. La junta directiva de la asociación tomó en consideración el reconocimiento de clubes de que el llamado proyecto de la Superliga Europea no estaba en interés de la comunidad futbolística en general y sus decisiones comunicadas públicamente de abandonar dicho proyecto por completo. Esto dijo la asociación en un comunicado el lunes pasado. La junta directiva de la asociación también reconoció la voluntad declarada de los clubes de comprometerse activamente con este organismo en su misión colectiva de desarrollar el fútbol de clubes europeos en interés abierto y transparente de todos, no de unos pocos. Los 9 antiguos clubes rebeldes ya han acordado un acuerdo financiero con la UEFA, aceptando multas como un reconocimiento de penalización por intentar separarse de las estructuras de competición existentes. Hicieron un pago combinado de 15 millones de euros y renunciarán al 5% de los ingresos por una temporada jugando en Europa. En un movimiento para evitar que vuelvan a desplegar la amenaza de la Superliga, los clubes también han acordado ser multados con 100 millones de euros si buscan volver a jugar en una competición no autorizada o con 50 millones de euros si incumplen cualquier otro compromiso de la UEFA como parte del acuerdo. La batalla, así como también los intereses de unos pocos, persiste. Y esta lucha de poderes entre los clubes más poderosos del mundo y la UEFA, esto apenas comienza. Esto ha sido La Crónica de hoy.